De los guetos nacen colores. De los guetos nacen palabras. En los guetos desaparecen todas las ataduras. Gueto, palabra llena de vida y multitud, llena de violencia y actitud, mientras la ciudad desvanece. Mi gueto no es el tuyo. Mi gueto quizás sea un poco más oscuro, en cuanto la blanquitud del planeta no se oscurece. Si superas el valor que el gueto tiene, quizás no te disfrazarías de blackface, porque en los guetos convertimos la basura en supervivencia y creatividad. Yara, y agora, y ahora. Canta. Entre guetos e favelas, entre ventanas e janelas, entre negros, negritas, Malcolm, Marley, King, Michelle, Obama. Ou incluso Mandela. Eu vi um gueto dentro de mim. Enfim, vi um gueto dentro de ela. Gracias. Me chamo Danilo Marinho. Sou poeta, sou músico, sou militante de la palavra. E vengo aqui a ser um pouco de... compartir un poco de mi trayectoria con vosotras, con vosotros que están aquí presentes, offline y online. Voy a hacer una poesía que está en portugués, se llama Negro. Es una poesía que escribí hace más o menos 5 años y es la poesía que inició esta mi trayectoria como músico, poeta y militante de la palabra. No sé cómo está el portugués, si está bien, guay. Si no, hay los traductores de internet.
visceralidade da alma negra rasgada pelo facão da dor. A ancestralidade verbalizada pela música do tambor. Baquetas na pele que grita, como chibatas que marcam um tempo de um castigo sem tom. Geralmente é um tom mais claro, claro, pero quão claro és tu certeza, se nem mesmo eu me recordo de quem sou. Eu sou a musicalidade. Show, show, passarinho, show. Show, show, passarinho, show. Se outra morena me pedir um beijo, eu não dou. Show, show, passarinho, show. Show, show, passarinho, show. Se outra morena me pedir um beijo, eu não dou. Sou agudo e sou grave, que canta em notas dissonantes de amor. Sou a carne que habita um corpo, corpo que descansa em paz, paz de ser eterno em espírito, espírito enquanto cor negro. Negro. Gracias. Gracias. A próxima poesia se chama Bárbaros. Bárbaros é um texto. De hecho, não me considero um poeta. Eu escrevo coisas. E estas coisas, as pessoas, a gente que se relaciona comigo, põe a etiqueta. É poesia, é uma crônica, é um texto, é uma filosofia, é uma reflexão. E esta reflexão, texto, se chama Bárbaros. E é para a gente estrangeira, basicamente. Somos estrangeiros, somos forasteiros, somos bárbaros. Não, não somos de aqui. A comunidade exige os papéis. Pero que papel devo assumir para poder entrar? Pico la puerta, la gente me mira como si fuera un fantasma que ha venido de otro hogar, dulce hogar. No somos comunitarios, somos binarios. Si no, blanco, negro, ¿quién nos puede ayudar? Salgo por la calle, la policía me pide el carnet. Uy, no lo tengo. ¿Qué hago? No somos criminales. Somos audaces. Nos arriesgamos ao saltar as balhas das fronteiras, para estar aqui, para estar justo hoje delante de ti,
Hogar. Dulce hogar. Gracias. Voy a pedir permiso para la próxima poesía, pero voy a tener que leer. Es una poesía que habla de política. Estamos viviendo un momento delicado, políticamente, socialmente. Como ser humano estamos sufriendo muchísimas cosas, viviendo y experienciando muchísimas cosas. En mi país, soy de Brasil, la situación también está un poco rara, para decir de alguna manera. Y este poema surge del enfado un poco de la situación política de Brasil. También está en portugués. Y se llama Resistencia. Se trata de un hecho cuando el Museo del Río de Janeiro cremó y el presidente dijo, ah, museo no hace falta museos, ¿para qué museos? Entonces no invirtió nada para poder arreglar el museo. Apagaron a mi historia, apagaron a mi memoria y con ella cualquier lembranza de que fui o de que serei un día. Do outro lado do oceano, ofereço a minha presença. Ofereço a resistência com as palavras de quem quer viver, lutar. Amanhã, mañana ou damá, não sei. É o verbo que impera é reagir e lutar. Estamos regressando ao passado, às nossas raízes, ao que nos ensina e nos dá força para seguir e caminhar. É o momento de reescrever a história, de resgatar a memória, porque qualquer lembrança que terei é um indício de quem serei. Resistência. Graças. Otra poesía. Esta es para oxigenar un poco los pulmones, los corazones y las mentes de nuestras mentes, para que no nos olvidemos pues, que somos parte de todo eso que está aquí, incluso de la naturaleza, de la natura y de la natureza. Estaba viajando de vacaciones en Brasil, en agosto del año pasado, 2019, y llega a las notificaciones estas de los móviles que se está cremando la Amazonia. Y yo, claro, me enfadé. ¿Y qué podría hacer desde donde estaba, ¿no? Desde, no sé, 3, 4 mil kilómetros de distancia. Lo único que podría y que tenía en manos, literalmente, era un boli y un cuaderno. Y escribí otro texto que se llama Eclipse, porque es una historia interesante. Fue, por ejemplo, imaginas que Barcelona está cremando y desde Rusia, en Rusia se puede sentir el calor y el humo del fuego de Barcelona. Y a las 3 de la tarde en Rusia se convierte en noche por la cantidad de humo que llega hasta Rusia. Fue más o menos así que pasó en São Paulo y Amazonas, una distancia más o menos entre Rusia y Barcelona. La queimada de Amazonas, el humo llegó hasta São Paulo. Y a las 3 de la tarde se convirtió en noche. Eclipse. Eran las 3 de la tarde cuando anocheció.
El humo oscuro vino de lejos. La metrópolis perdió el aire, pero no fui yo. No fui yo. Te lo juro, no fui yo. Eran las 3 de la tarde cuando la noche se perdió. Una agonía distante, un calor escaldante y el aire atrapado en un círculo de fuego, como jamás sucedió. Eran las 3 de la tarde cuando oscureció. Una respiración asfixiante. Las pupilas dilatadas, desconcertantes. Y el mundo quieto, parado, mirando de cerca todo lo que ocurrió. Recuerdo con mucha alegría que cuando era niño, escuchaba los árboles gritar, pidiendo ayuda. Porque el fuego invadía sus hogares sin permiso para entrar. Hoy me despierto con estos gritos de socorro. Pensaba que era noche, que era un sueño, pero fue a las 3 de la tarde que la Amazonia murió. Es un poema un poco triste, pero me ayuda a reflexionar cuál papel tengo en esta sociedad y en esta vida. Yo quería hacer otro poema. Este es bonito. Este es para las chicas. Para las chicas, para las abuelas, para las madres que nos cuidan consciente e inconscientemente, querendo o no querendo, están siempre allí, sobre todo las madres solteras y las mujeres que están y que construyen todo eso que nos rodea. El poema se llama Negra, es un poema cortito, pero me gusta mucho. Es un poema que habla de amor, habla de presencia y habla de realidad. Axé Odo, 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 Axé Axé Odo, Axé Odo, Axé Odo, Axé Odo, Axé Odo, Axé. Nega, no niegues tu cuerpo. Es más fuerte que el ébano. Tu piel, aún más suave y brillante. Tus ojos, no sé, dímelo tú, deben tener tantas historias que no sé por dónde empezar. Nega, Nagô, tu fuerza es más profunda que las raíces de la flor de loto. Tu voz
se multiplica quando se hace eco en los troncos de los árboles. Y tú, tú reina. Nagô, Odoyá. Axé. Odo, Axé Odo, Axé Odo, Axé. Odo, Axé Odo, Axé Odo, Axé. Odo, Axé Odo. E finalizo minha apresentação com uma poesia, um texto reflexivo, outro, que é resposta, é uma maneira de contestar ao poema que, anterior, que foi Eclipse. É um poema de agradecimento, é um poema de, é um texto de celebração e de comunidade. Um texto escrito com Núria, em Brasil, escrevemos este texto, em resposta aos incêndios de Amazônia. Se chama Vientre Libre. Estoy sentado en la beira del río. Te siento, me resiento. Observo los movimientos de las hojas, de los pájaros, de los animales, de los pueblos que viven y resisten libremente dentro de tu vientre. Tu aire vive dentro de nuestros pulmones. Las raíces de tu tierra brotan del más profundo del suelo. El fuego quema, arde como la estrella, el sol, que reenergiza nuestro espíritu, que da vida. A força da água, de tua alma, corre por nossas venas. Somos o sonido de las hojas que, com o viento, viajam por entre os árboles. Somos o oxígeno que nos regalas cada dia, cada noite, cada alba. Somos as vidas que vivem em agonia e harmonia de tus ciclos ancestrais. Observo tu criação milimetricamente detalhada, tu perfeição redundantemente me calma, tu essência, tu olor, tu color, la temperatura que constantemente missana. Estou de pé em la beira del rio. Te veo, veo la luz que surge de ti e que viene hacia mim.
te abraço, me abraças. Gracias.